progress. Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 16 horas con 58 minutos del día 29 de noviembre del año 2022, damos inicio con la sesión pública de resolución por videoconferencia, que fue convocada con la debida oportunidad, de conformidad al expuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este órgano jurisdiccional. Funge como secretaria general de acuerdos con el Ministerio de Ley, la secretaria relatora Sonia Gómez Silva, a quien por favor le solicito proceda a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrado presidente. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, la magistrada Liliana Alférez Castro, el magistrado Ramón Eduardo Bernal Quesada, ambos por Ministerio de Ley. Y con la presencia de usted, magistrado, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior, y al contar con la asistencia de la magistrada y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se aclara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución por videoconferencia, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Secretaria, si va a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Sí, magistrado. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución tres asuntos jurisdiccionales, cuyas partes interesadas se precisaron en la convocatoria y lista complementaria respectiva, a las que se les dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Es todo lo programado para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria y lista complementaria respectiva, por lo cual le solicito se sirva manifestar en votación económica si están de acuerdo con el mismo. Gracias. Visto lo anterior, y en razón de que el recurso de apelación con número de registro 009/2022 se encuentra en la ponencia a cargo de la magistrada por el Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro, le cedo el uso de la voz, magistrada, para que nos exponga su proyecto de resolución. Gracias, magistrado presidente. Solicito la colaboración de la secretaria relatora, Claudia Guadalupe Bravo Saldate, para que rinda la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 009/2022, formado con motivo de la demanda presentada por el partido político Morena, a fin de impugnar el acuerdo 044/2022, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el cual se establece el monto del financiamiento público local que corresponde a los partidos políticos nacionales con acreditación en la entidad federativa, así como a los partidos políticos estatales para el ejercicio fiscal 2023 y aprueba el calendario oficial para su otorgamiento. En el proyecto, se considera que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 510.1, fracción segunda del Código Electoral, toda vez que de acuerdo del acuerdo 057/2022, publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 12 de noviembre de este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, se advierte que dejó sin efectos el acuerdo impugnado y, por tanto, el recurso de apelación en comento ha quedado sin materia. En consecuencia, se propone sobreseer el presente recurso de apelación. Es la cuenta. Gracias por su relatoría, abogada. Magistrada, magistrado, ¿está en consideración el proyecto? Si hay intervenciones, por favor, secretaria, toma la votación. Sí, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. Con el proyecto de cuenta. Magistrado, registro 3 votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Vista la votación emitida, registre en el acta de sesión que el proyecto de resolución del expediente identificado con número de registro
RAP-009/2022, fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias. Continuando con la sesión, y en razón de que la aclaración de sentencia al juicio ciudadano 156/2022 se encuentra en la ponencia a cargo del magistrado por el Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga su propuesta, por favor. Gracias, magistrado presidente. Solicito la colaboración de la secretaria relatora María del Carmen Díaz Cortés para que rinda la cuenta de la aclaración de sentencia que someto a su consideración. Con gusto y con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta al Pleno con la propuesta de aclaración de sentencia relativa al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 156/2022. En la propuesta se expone que en la resolución de 11 de agosto del año en curso se realizaron afirmaciones en el sentido de que se exigía a las autoridades responsables que su actuar parlamentario estuviera fundado en una forma expresa y específica. Sin embargo, en algunos párrafos se advertía que tales actos y atribuciones parlamentarias no siempre están regidos por alguna disposición legal. En tales consideraciones, con la propuesta de aclaración de sentencia, se crea un escenario dable para que tanto este Tribunal Electoral como la autoridad responsable puedan lograr el pleno cumplimiento de la mencionada resolución y satisfacer así el párrafo séptimo del artículo 17 de la Constitución Federal. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias por su intervención, abogada. Magistrada, magistrado, su consideración, la propuesta del magistrado Ramón. Si no existe comentario alguno, por favor tome la votación, secretaria. Sí, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor de la propuesta. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. Acompañando la propuesta del magistrado Ramón. Magistrado, registro 3 votos a favor. El proyecto de aclaración de sentencia se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el proyecto de aclaración de sentencia del expediente, identificado como número de registro JDC-156/2022, fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias. Finalmente, y en razón de que el juicio ciudadano con número de registro 170/2022 se encuentra turnado a la ponencia a mi cargo, solicito la colaboración del secretario relator, José Rafael Jiménez Solís, a efecto de que dé la cuenta del mismo y obviamente la misma se encuentra a disposición de su arbitrio judicial. Con gusto y su autorización, magistrado. Doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio ciudadano 170/2022, promovido contra el presidente municipal, síndico y secretario general, todos del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, así como del Instituto Electoral Local, por medio del cual el actor pretende que se le incorpore como regidor de representación proporcional en el referido ayuntamiento, por haber fenecido una sanción de inhabilitación temporal para desempeñar cargos en el servicio público. En el proyecto, se determina que el acto reclamado en el presente medio de impugnación sea consumado de modo irreparable, por lo que el juicio ciudadano resulta improcedente. En consecuencia, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto, se propone sobreseer el presente medio de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, relator Rafael, por la cuenta de mi proyecto. Magistrada, magistrado, esta consideración, mi propuesta. Si no tiene algún tipo de comentario respecto a la misma, secretaria, por favor, tome la votación. Sí, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. En los términos de mi propuesta, secretaria. Magistrado, registro 3 votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el juicio ciudadano con número de registro JDC-170/2022 fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos
los asuntos listados en la convocatoria y lista complementaria respectiva, y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados, con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando cruzar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretaria. En consecuencia, siendo las 17:09 del día 29 de noviembre del año 2022, se da por concluida la presentación pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Les agradezco su participación. Que pasen muy bonita tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.